agua. Racha de victorias ante un rival también de la zona media-baja. ¿Cómo analizas el partido? Bueno, sabía que era un equipo fuerte físicamente, técnicamente muy bien dotado. Es más, su juego con el pase largo que buscaban a su lateral mucho nos beneficiaba. El primer tiempo es verdad que no hemos tenido casi el balón, pero ellos tampoco nos han creado ningún peligro. Hemos tenido la fortuna de una buena acción y ponernos por delante. Y el partido estaba controlado. Ellos han empezado a tocar, sabíamos que podían tocar. Y en el... bueno, pues hemos empezado a hacer muchísimas faltas. Nos han complicado en temas balones aéreos. Nos despistamos mucho en la segunda marca y el gol viene de esa acción, de esa acción del segundo palo. Precedida además de una falta quizá innecesaria y que ha supuesto la segunda amarilla de Gali. Nos hemos quedado con 10, aún así hemos aguantado esos 5 minutos. Hemos tenido alguna llegada, alguna ocasión, y también una falta lateral, quizás hayamos estado hablando, no atentos, pero también ha tenido la suerte de que el rechace le ha quedado delante a uno y ha rematado y nos ha metido el segundo, y aún así yo creía y hemos estado cerquita de un par de llegadas de tener el empate, pero el resultado es ese y nada, hay que sobreponerse. La semana que viene Algaida, la otra Pladenatesa, ¿no da tregua a esta liga? No, además para la semana que viene tenemos los dos sancionados, jugadores importantes, tenemos alguna baja por viajes, entonces bueno, afortunadamente la plantilla es larga y tenemos jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Esperemos que la gente que está tocada se recupere y nada, recuperar anímicamente al equipo, porque todavía no habíamos hecho nada, siempre lo había dicho. Nuestro objetivo ahora mismo es salvarnos, 45 puntos en la meta, tenemos 32, nos quedan 13.